4.0 y 4.0 para este caso. Le vamos a aproximar hasta el centro de la boquilla. Devolvemos, vamos al segundo 4, que es el segundo filo. 4.0 igualmente. Aproximamos hasta el fondo, sacamos, vamos al nuestro tercer filo. Sacamos y vamos a nuestro último filo, 4.0. Retiramos. Nuestro segundo paso, aquí lo indica, segundo paso, igualmente, como la boquilla es de 4, para el escalar de 4 filas, entonces aquí indica si es para 4 y 2 y nuestro centro, o si es para 3, nuestro centro. En este caso buscamos el 4.0 para nuestro segundo paso y arrancamos. En este caso debemos girar la boquilla un poquito. Va nuestro primer filo. Nuestro segundo filo. 4.0. 3. Y nuestro último paso. Arrancamos con nuestro tercer paso, ¿sí? Igualmente, si es para 3 filos o para 2 y 4 filos. Entonces buscamos nuestro 4.0 de la boquilla y nos vamos aquí al 4.0 y arrancamos de nuevo. Se nos da el terminado del escariador. 4.0, primero, volteamos, segundo, 4.0 y 4.0. Vamos a nuestro segundo filo, arrancamos aquí el tercero y por último está nuestro último paso. Ok, con esto finalizamos pues la explicación de cómo se debe hacer el afilado en nuestra afiladora Vertex. Les vuelvo y les recuerdo, es para 2 filos, para 3 filos y para 4 filos. Y hay que tener muy en cuenta la parte de la calibrada del centro del escariador para que nos quede un excelente terminado en nuestra pieza. Va de 3 a 13 milímetros y es la afiladora pues más pequeña de tener test en escariadores. Solo funciona para escariadores de 2, 3 y 4 filos, pero planos. Para escariadores redondos no. Ok, y hemos terminado. Entonces vamos a apagar la máquina y eso es todo.